Bueno, así como los jubilados no pueden aumentarse los ahorros, los funcionarios se los pueden aumentar, ¿no? Los diputados aumentaron a sí mismos como el 80%, y los funcionarios lo que hacen es cobrar sobresueldos. En este caso hay toda una cuestión burocrática para el ingreso que. Entonces utilizaban un organismo internacional para tener un sobresueldo, y le dieron realmente el sobresueldo a todo el mundo. Cuando esto empezó a trascender, hubo mucha infidencia desde adentro, empezaron a darle las carpetas, por ejemplo, a Jorge Rial, a periodistas de C5N, empezó a trascender y realmente ahora lo que están tratando es de circunscribir el escándalo. Anoche, Petovelo estaba renunciada, está muy deprimida, está muy angustiada, han amenazado supuestamente a su familia y están convenciéndola para que se quede, porque es un super ministerio, tiene Claro. salud, tiene trabajo, tiene desarrollo social, pero anoche su ánimo no era el mejor y ni siquiera fue a la reunión de gabinete y no, insisto, su templanza la mejor del problema. Es que no para este escándalo. Ayer la justicia empezó a investigar un faltante de 160 mil kilos de alimentos, o sea, una diferencia que hay entre lo que oficialmente informó el gobierno a la justicia y lo que encontraron en uno de los depósitos. Sí, por eso se quiere ir a un sistema parecido al Chile Compras, ¿no? Sí. Directamente hacer lo que hace Chile, miren, que los privados sean los que provean, que haya una compulsa de precios, eso baja muchísimo, pero muchísimo el gasto, y vayan a algo tecnológico. La ley de compras argentinas es de 1947. En esa época no había computación, no había internet, es una locura. Cuando uno compra, no sé, Mercado Libre, nombra una marca, busca tres, cuatro, cinco veces antes de comprar, no puede ser que el Estado no Olvídate. lo haga. Claro. Marcelo, ahora sí lo último, abusando de tu tiempo, no quiero pasar Sí. por alto el tema de diputados, se aumentaron finalmente el sueldo. Se aumentaron 80%, no van a cobrar como senadores, pero van a cobrar 2,2 millones, sumarle los costos de representación, sumarle ese arraigo. Yo te digo algo que realmente a lo mejor a la distancia parece loco, pero a un diputado vivir en Buenos Aires le cuesta más de 2 millones. Si Es tiene que verdad, sí. alquilar, y si tiene que moverse, y tiene que vestirse, no le alcanza. Por supuesto que a nadie le alcanza. Pero a un diputado tampoco. Sí, eso es cierto. El tema es que quién recibe el 80% así tan simple, ¿no? Claro. La verdad que ahí es donde se genera la Pero es discusión. con cuota simple, en tres cuotas. Claro, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Ellos tienen la chance de hacerlo y lo hacen. Nosotros en general no, ninguno tiene esa chance. Marcelo, gracias. Te mandamos un abrazo, un gustazo.